Durante el año en curso, el municipio de Morón hizo un gran esfuerzo por revertir una situación compleja. Lo hicimos aplicando acciones de incremento de recaudación que contemplaron generar el menor impacto social, pero tendientes claramente a lograr una mayor equidad. Es por ello que trabajamos fundamentalmente en planificar estrategias tributarias orientadas a los contribuyentes con mayor capacidad de pago. Como es notorio, la modificación propuesta no es solamente el nuevo esquema tributario, sino que, como ya mencionamos, el año pasado, el 30 de diciembre, cuando tuvimos la última modificación de esta ordenanza, constituye un paso más en función de alcanzar una norma que regule de una mejor manera los recursos del Estado municipal. Hemos trabajado en rondas de consulta permanente con los distintos actores de la sociedad moronense, en las distintas instancias de elaboración del proyecto que presentamos hoy aquí, especialmente con las cámaras de comercio e industria. Con motivo de la sugerencia por ellas vertida, hemos eliminado, modificado distintas cuestiones con la vocación y la responsabilidad común del trabajo conjunto en beneficio del crecimiento comercial e industrial del distrito.